Actualmente, a nivel nacional, se encuentra en alerta verde por las distintas ondas tropicales que están afectando nuestro país. Así lo informó Joel Sainz, técnico de Defensa Civil en el Caribe Sur. Es que en el pase de estas ondas tropicales siempre quedan unos remanentes. Entonces esos remanentes son los que nosotros pues estamos viendo hasta el momento y que digamos de que para este fin de semana tenemos la entrada de otra onda tropical. Y pues que también al mismo tiempo digamos la Fuerza Naval emitió un comunicado también de que a las embarcaciones mayores, menores, pues que están faenando, ¿verdad? Y otras que son de transporte, pues no se está entregando zarpe, ¿verdad? Para este tipo de eventualidades de transporte, ¿verdad? Dado de que el alto oleaje está arriba de 1.8, 2. metros, 3 metros de altura, entonces eso pone en peligro la vida de las personas. Nos encontramos en disposición de poder actuar ante cualquier eventualidad que se nos presente aquí en el municipio de Bluefield y así en algunas comunidades, siempre y cuando se coordine las acciones con las diferentes instituciones que están en respuesta hacia nuestra población costeña, ¿verdad? Para salvaguardar la vida, principalmente la vida, lo que se busca como salvaguardarla y así poder dar una buena respuesta ante cualquier afectación de desastre. ¿Ustedes ante inundaciones prestan también el servicio en la población? Bueno, tenemos coordinación. Todo este trabajo bajo coordinación, tanto con la alcaldía, bomberos y el COMUPRE y todo el sistema pues, que hay para ver y vigilar, darle seguimiento a todas las actividades meteorológicas que se presenten aquí en la región.